Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá y de la Asociación de Ingenieros Agrícolas de Colombia. Para nosotros es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes en en esta sesión online y posteriormente pues un saludo a las personas que van a ver este video para aprovechar los conocimientos que aquí se van a impartir. Afortunadamente, este espacio creado por la Facultad de Ingeniería ha permitido abordar diferentes temáticas, temáticas de interés nacional. Y para el tema del agro, pues hemos recorrido con gerentes de gremios de la producción, pasando por experiencias profesionales y personales en pos del desarrollo del sector agropecuario colombiano. También hemos contado con charlas de mujeres rurales que nos permitieron ver ese dinamismo y ese impulso por parte de ellas para el desarrollo de de este querido sector. El día de hoy tenemos un tema bien interesante. Es un tema que de alguna u otra manera incide en los temas de la productividad del agrocolombiano, el tema de semillas, biotecnología e innovación. Este tema que ha sido trabajado por el gerente de Acosemillas de la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología es un tema, además de ser importante, ha sido álgido y ha tocado, digamos, diferentes fibras a nivel nacional. Por eso es importante la presencia de la persona que nos acompaña y también la importancia de las preguntas que ustedes puedan tener dentro de esta charla, las cuales pueden colocar en en el chat por los diferentes canales en que estamos transmitiendo esta conferencia. Nuestro expositor, una persona recorrida en el tema agropecuario, es el ingeniero Leonardo Ariza. Él es ingeniero agrícola de esta querida universidad, con maestría en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana y es especialista en gerencia y gestión de empresas del sector solidario. Está en convenio con universidades canadienses y con la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha trabajado en la Federación Nacional de Cafeteros. Ha sido gerente de la Cooperativa de Cafeteros de Cundinamarca, fue profesor de cátedra de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, profesor investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, gerente de la Federación Nacional de Productores de Panela, FEDEPANELA, y desde el año 2015 se desempeña como gerente general de Acosemillas. El ingeniero Leonardo, además de ser de todas estas dignidades que ha ocupado y que ocupa, además es productor agropecuario, ha trabajado en el tema específico de los ovinos y los caprinos y adicionalmente también en este momento está incursionando en los temas de cannabis, un tema muy de moda actualmente. El tema, como les había comentado, es un tema bien interesante, es un tema para debatir, pero es un tema necesario para la innovación y el desarrollo del agro colombiano. Entonces, le cedo la palabra al ingeniero Leonardo. Espero que le saquen el mayor provecho a esta conferencia y que las personas que lo van a ver después de de este día en vivo también analicen y pues se puedan acercar a este gremio que es Acosemillas, que está abierto pues para en pos del desarrollo colombiano. Ingeniero Leonardo, pues le doy la bienvenida a su casa y pues estamos atentos a lo que usted nos va a dar en esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero Freddy Leonardo. Para mí es todo un honor y agradezco enormemente esta invitación de la Asociación de Ingenieros Agrícolas de Colombia, igualmente de la Asociación de Egresados de Ingeniería de la Universidad Nacional. Me complace muchísimo estar en este espacio de participación de los ingenieros de Colombia. Bueno, hago la claridad, soy ingeniero agrónomo, no agrícola, ¿sí? La presentación del profesor Freddy me presentó como agrícola. No, hubiera querido también hacer la ingeniería agrícola, pero no, no, no. Esa era mucha matemática para nosotros los agrónomos. Muy complacido de poder presentarles este tema
semillas, biotecnología, y cómo son unos ingredientes tan importantes hoy para lo que requiere el campo colombiano. Esa innovación, esa puesta al día de la agricultura, no solo la agricultura, el sector agropecuario del país, porque los pecuarios viven de la agricultura, como ustedes entenderán. Entonces, pues sin más, quisiera darle un saludo a todos los ingenieros, a todos los asistentes a esta charla, a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Me gustaría muchísimo tener saber con quién estamos hoy conversando, que ustedes participen en el chat, que nos cuenten en qué región del país están, qué área de la ingeniería trabajan o de la producción agrícola, animal, porque pues me interesa muchísimo conocer también de nuestro auditorio. Hemos preparado hoy con el equipo de Acosemillas una presentación que trae, dijéramos, un recuento de lo que es las semillas y la biotecnología y todos los aspectos de innovación para la productividad del agro colombiano. ¿Estamos viendo bien la presentación? Ok. Primero, permítanme presentarles el gremio de las semillas de Colombia. Acosemillas es el gremio que agrupa, que defiende, promueve el acceso al uso de semillas de buena calidad. Dijéramos que esa es la misión de Acosemillas, es trabajar por posicionar el uso de semillas de buena calidad. Es el gremio más antiguo en semillas en Colombia. Este año estamos cumpliendo 51 años sembrando semillas de confianza en el campo colombiano y tenemos una representación de empresas investigadoras, obtentoras, productoras, importadoras, comercializadoras de semillas y de biotecnología del ámbito nacional e internacional. ¿Qué hacemos en Acosemillas? Pues somos la voz del sector, del subsector de las semillas y de la biotecnología ante el gobierno nacional, ante la institucionalidad tanto pública como privada, nacional e internacionalmente, pues participamos de redes internacionales también que dijéramos son valiosas en lo que tiene que ver con todo el conocimiento, con todo este intercambio en estas redes que se dan a nivel académico, técnico y comercial. Capacitamos también en espacios que nos permiten las universidades. Hemos tenido convenios con la Universidad Nacional en diferentes sedes, con la Universidad de Caldas en Córdoba, en Villavicencio, bueno, por todo el Palmira, por todo el país, en Medellín, con estudiantes de las facultades de ingeniería, de agronomía, de agrícola, de veterinaria, biología. En la Nacional Bogotá tuvimos un trabajo con estudiantes más de 800 estudiantes que hicimos una electiva con el profesor Chaparro, que en paz descanse, hace 2 años y logramos tener muchísimos estudiantes preparándose y conociendo sobre todo este tema de semillas y biotecnología. Somos también un referente en la parte normativa. Defendemos los derechos que tienen las compañías que hacen investigación, que hacen trabajo de desarrollo en variedades, en híbridos, para defender esos derechos de obtentor y la propiedad intelectual. Dijéramos que en Colombia ustedes saben que la inversión en investigación y desarrollo es mínima por parte del Estado y le ha correspondido al sector privado hacer una inversión importante de compañías nacionales y empresas también de afuera que hacen estos desarrollos y que es lógicamente a través de del reconocimiento en el pago a esa investigación a través de la venta de sus variedades o híbridos que se logra recuperar también esa inversión.
El principal trabajo, dijéramos, es la promoción del uso de la semilla de calidad, de buena calidad. Sí, trabajamos en alianza con la autoridad competente en Colombia, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, en todo lo que tiene que ver con las semillas, con la promoción y el uso de semillas de muy buena calidad. Tenemos una estadística, una información permanente de lo que está pasando en el mercado nacional, regional, mundial de las semillas. Ahí hay unas, acá, ¿cómo hacemos eso? Pues con nuestras compañías afiliadas a través de una estrategia de relacionamiento, de comunicación, formación con diferentes actores, stakeholders de todo el país y fuera del país. Buscamos que la información de interés esté al día para nuestros afiliados, para todos nuestros los públicos de interés, y somos interlocutores del sector ante las instituciones públicas y privadas en los temas de semillas, de propiedad intelectual, de biotecnología. Bueno, eso es un poco la presentación de quiénes somos y cómo lo estamos haciendo. Ahora vamos a ver qué es esto de la producción de semillas. Las semillas, pues todos ustedes deben tener claro que la semilla viene de un proceso por el cual a partir de la genética es una evolución que ha habido de manera natural, pero también de manera provocada, ¿sí? Por el cual se multiplica una cantidad de semillas con unos requerimientos para la producción. Entonces ahí ustedes ven en ese diagrama, ¿sí? A partir de del descubrimiento del tema de la genética y de tener germoplasma y toda esa biodiversidad, pues se ha logrado hacer desarrollos de plantas, producción de semillas, comercialización, distribución, llegar a trabajar nuestros cultivos, ¿sí? Y todo tiene un ciclo, ¿no? Entonces hay las semillas también a partir de su utilización, pues tienen una vida útil y por eso es tan importante que esa misma selección natural y la selección a través de medios científicos, pues cumpla dijéramos, con esos tiempos requeridos para que los agricultores puedan beneficiarse de manera rentable y productiva de ese insumo. Hay una rigurosa atención en el tema genético y a la pureza varietal, y hay trazabilidad y cumplimiento de una normatividad que en Colombia es exigente en cada etapa del proceso, ¿no? Desde operaciones de campo, hay trazabilidad permanente en el transporte, en el beneficio, y hay una tradición también y un reconocimiento a esa cultura de los pueblos en haber conservado sus semillas. Esto es, ya lo vamos a ver más adelante, la importancia de esos germoplasmas nativos criollos para la investigación, pues es súper clave. Hay unos eslabones en la cadena de semillas. El centro de todo esto es nuestro agricultor, ¿sí? De diferentes modelos o de diferentes escalas de desarrollo. Hay desde los productores de subsistencia hasta productores agroempresariales de grandes inversiones en el campo, de grandes capitales. Y todos ellos se sirven de la investigación, de la producción, del beneficio, de la distribución y comercialización de las semillas. En la producción industrial, pues hay las etapas de, como en todo, una cadena de siembra, de cosecha, acondicionamiento, lavado, clasificación, análisis, control de calidad, un almacenaje, hay unos certificados, hay semillas seleccionadas, semillas registradas, semillas certificadas, y lógicamente la cadena de transporte y cómo le llega al agricultor. En esto, pues lo clave, como se plantea desde la FAO, desde el ICA, la disponibilidad y el uso de semillas de calidad conlleva a una mejora de ganancias de los agricultores. Acá es supremamente importante que el agricultor tenga a través de una buena semilla la posibilidad de mejorar el nivel de vida de su familia. Al final, pues
Las semillas es alimento, las semillas es vestido, las semillas son la base para esa, digamos, posibilidad que tienen los agricultores de mejorar sus condiciones. Y hoy cobra muchísima importancia el respeto a esa biodiversidad y que los modelos de desarrollo tecnológico que implementemos pues cumplan con las regulaciones, que cumplan con todos los requisitos de calidad que hoy, además de ser genéticos, fisiológicos, pues también tienen una importancia de los requisitos ambientales, de conservación y de sostenibilidad. Acá ustedes reflejamos en este diagrama de la cadena de suministro en los insumos agropecuarios, donde está incluida la semilla. La semilla es un insumo fundamental, lógicamente, es un insumo vivo, por demás, que es clave en toda la cadena. Y ustedes ven que aquí, desde que se llega una materia prima, desde la adquisición que llega a un puerto, miren lo que puede ser una cadena de transporte para llegar hasta el cliente final. Pueden ser hasta 10 etapas en ese suministro. Todo esto con cumplimiento de normas externas, internas, de requisitos fitosanitarios. Acá lo que nos hemos preocupado muchísimo con la autoridad sanitaria, con el ICA, es que mantengamos ese estatus fitosanitario y que minimicemos los riesgos, los posibles riesgos con la traída de semillas o con el movimiento de semillas a nivel nacional para evitar transportar problemas sanitarios que pueden ser enfermedades, insectos, plagas, malezas. Todo esto se tiene en cuenta durante toda en la trazabilidad de la cadena. Vamos a ver en esta etapa de la presentación un contexto de lo que es el mercado internacional de las semillas. Acá en estos cuadros ustedes ven reflejado lo que es cifras de cerradas que pudimos tener de la Asociación Americana de Semillas y la Federación Internacional de Semillas al 2018, de los países principales exportadores y principales importadores. Ustedes ven que acá en los dos cuadros se repiten algunos países que son a la vez de ser principales exportadores, son principales también importadores. Los Países Bajos están en el primer orden con los cultivos de hortalizas principalmente en la exportación y la producción y distribución para el mundo de hortalizas y cultivos también semestrales. Francia, Estados Unidos, Alemania, Hungría, Dinamarca, Italia, Rumania, Austria y Chile. Este es un caso bien interesante. Ustedes ven en el top 10 de los países exportadores del mundo a un país latinoamericano. Chile es una potencia en exportación de semillas para el mundo. Y en los países importadores igual está Estados Unidos, además de Países Bajos, Francia, Alemania, España, Italia, México. Es un buen productor de alimentos y también figura como uno de los principales importadores de semillas del mundo. Es un mercado muy grande este de las semillas. Van a ver ustedes acá las tasas de crecimiento de los últimos 20 años, cómo ha sido esa evolución del mercado internacional de semillas. Vean ustedes en la gráfica a mano derecha, en la parte superior, cómo ha sido ese crecimiento en la exportación de semillas. Fíjense, en la primera tenemos la Europa, que ha crecido en estos últimos 20 años 2.2 veces lo que la medición desde el año 2000 a la fecha. Norteamérica ha crecido 1.8 veces, Asia 2.8, Suramérica el 3.6, o sea, viene creciendo de manera importante Suramérica y África 2.9. Pero definitivamente Europa tiene una gran concentración en en ese mercado exportador de semillas. Acá, perdón, tenemos en esta gráfica cuáles son esas grandes empresas de semillas y
que están muy relacionadas también con los agroquímicos en el mundo. Ustedes ven que ha habido algunas fusiones en pasados años recientes, ¿no? Bayer compró Monsanto, Chemsina compró a Syngenta, Dow y DuPont Pioneer se unieron en una sola empresa que hoy es Corteva, pero ahí están la distribución de cómo ha sido este incremento y cuáles son las grandes empresas que manejan el mercado de las semillas en el mundo. Este mercado también está, dijéramos, asociado tenemos grandes asociaciones mundiales de semillas. Nosotros participamos en la Seed American Association, que es la Asociación de Semillas de América. Hacemos parte de ese directorio y a través de ella participamos en la Federación Internacional de Semillas, que tiene sede en Suiza. Acá en Norteamérica hay una gran asociación de mucha tradición, la ASTA, que es la Asociación Americana de Comercio de Semillas. Y está la Asociación Africana, ASTA, en África, la Asociación Europea de Semillas y la Asociación de Semillas de Asia y del Pacífico. Digamos, estas son las grandes asociaciones mundiales y en ellas se trabaja los temas de propiedad intelectual, biotecnología, medio ambiente, asuntos fitosanitarios, de regulación, certificaciones en producción, en calidad, acceso a recursos genéticos. Hoy hay temas también muy, muy encima en la agenda de estas asociaciones, como es el tema de marcadores moleculares, la edición de genomas como algo importante que viene ocurriendo en el mundo hoy día, que es, vamos a ver ahora más adelante, el CRISPR-Cas9, nuevas técnicas en mejoramiento vegetal, dijéramos que son los temas que están sobre el tapete hoy de la agenda internacional. Vamos ahora a ver el contexto en el mercado nacional. Acá ven ustedes cuál ha sido el histórico desde el año 2000, un poco para que vean el comparativo con los cuadros internacionales, lo que ha sido, lo que es la importación de semillas en Colombia. Acá son unas, vamos a ver el valor en dólares. Del año 2000 al 2020 ha habido ven ustedes una tendencia creciente. El valor mayor, total, mayor de esta participación es del maíz en un 31%, seguido de las semillas de hortalizas y pastos y forrajes. Para el año 2020 se importaron alrededor de 18 mil toneladas de semilla para la siembra, esto con un valor de 74 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 4% respecto al año anterior. Esto es interesante porque, pues, en plena pandemia, yo rescato que hubo dos sectores que no paramos, que estuvimos al frente para la seguridad del país. Uno fue el sector salud, indiscutible, y el segundo fue el sector de la agricultura, el sector de la producción de alimentos. Acá, creció. El año pasado crecieron las ventas y las siembras, por eso el país, pues, realmente no tuvo problemas de desabastecimiento y tenemos también garantía de que este próximo 2021 vamos a tener igual un buen comportamiento. Nos afecta más el paro, los paros, que la pandemia. Y pues ahí sí hubo afectaciones que ustedes conocen en los perecederos, en avicultura, grandes pérdidas en producción de huevo y todo eso. Pero pues la verdad que la pandemia como tal no frenó y por el contrario hubo crecimiento del sector. Caben las importaciones en los orígenes, los países de origen principal de las importaciones son Brasil, Estados Unidos, tenemos países en América también, en Centroamérica, Honduras, Argentina, en Israel, Italia, Japón, donde se produce también mucha semilla, ¿sí? Países Bajos, Chile, España, bueno, estamos más o menos en la tónica
del mundo, con los países productores de semillas y los valores CIF por producto. Entonces, ustedes en la línea amarilla tienen el maíz, en la línea azulita clara tienen el algodón, tenemos en verde claro las semillas forrajeras, en el color amarillo más el naranja, en semillas de palma y nuez, hortalizas en verde oscuro y en lila tenemos las semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente para flores. Fíjense ustedes ahí entonces cómo se destacan en el maíz y las semillas forrajeras y hortalizas en las importaciones colombianas. El volumen acá es igual, ustedes ven el comportamiento de en toneladas, el mayor volumen es el de semilla de maíz, seguido por las forrajeras y por luego están en las hortalizas, frutales y frijoles y productos de vaina en los en mayores volúmenes de importación en Colombia. En esta gráfica ustedes tienen lo que es el uso de semilla certificada en Colombia. Esto es son unas cifras que hemos recogido junto con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, donde los cultivos que más utilizan semilla certificada en Colombia son el maíz tecnificado. El 93% del maíz tecnificado en Colombia se hace con semillas híbridas, el 82% de semilla de algodón certificado OGM, y hacen parte de este sistema de semillas certificadas en Colombia según la norma de 3168, además del maíz, el algodón, el arroz, la papa, el sorgo, la avena, la arveja, la cebada, el trigo, la soya, ajonjolí, maní, yuca y frijol. Esto ya ahora voy a contarles un poco sobre la norma y cómo es la división en Colombia para semillas certificadas seleccionadas. Esta norma no incluye las semillas nativas y criollas. Acá están los volúmenes en kilos de semillas certificadas. Ustedes ven que el arroz tiene un muy buen volumen. Les cuento que el arroz que se consume en Colombia, la mayor, casi el 100% de semilla es semilla producida en el país, ¿sí? Le sigue en producción en kilos la semilla de papa. Semilla de maíz, soya, algodón y sorgo. Ahí está el uso de semilla certificada que ustedes ven en el porcentaje de arroz es bajo, 24%, más bajo en papa. Tenemos unos problemas en Colombia de uso de semilla de costal, hay piratería, hay ilegalidad. No es el pequeño agricultor ni el mediano agricultor el que hacen este uso indebido, sino bandas que utilizan muchas veces al agricultor, le compran, por ejemplo, su cosecha y en vez de llevar el arroz al molino, lo que hacen es que lo convierten en semillas sin ningún tratamiento, sin ninguna investigación ni desarrollo. Es como cuando se venden los discos que se recuerdan ustedes, los CDs piratas, que a veces antes de que el artista sacara su disco al mercado ya estaba en los semáforos de todo el país. Acá pasa a veces igual, antes de que el investigador termine, después de 5, 6, 7 años de hacer investigación, ya su variedad está siendo vendida en el mercado pirata. Lamentablemente eso ocurre. En maíz, pues, por ser híbridos, no tienen esa posibilidad de hacer este sistema de piratería. Las variedades son las que facilitan ese mercado ilegal que se pueden multiplicar. Y en soya, que son variedades, también ya tenemos un problema también de piratería. Algodón
Ya se ha venido creciendo, pero estamos viendo, o sea, que acá lo importante es trabajar muchísimo con los agricultores, con los asistentes técnicos, con los agrónomos, con los ingenieros agrícolas, con toda la cadena de que les mostraba anteriormente en diferentes escenarios, por segmentos, por sectores, para mostrar las ventajas y las bondades del uso de semilla certificada. Fíjense ustedes que tenemos 159, esto a mayo del 2021, 159 productores de semilla certificada en Colombia, 883 productores de semilla seleccionada y 739 importadores de semillas, ¿sí? Y exportadores de semillas, somos un país más importador que exportador, incluido cannabis, que ya es un cultivo que empieza a tener importancia también comercial para la importación y exportación, 241 exportadores de semillas. Entonces, es toda una actividad importantísima, es clave para la seguridad alimentaria, para la soberanía del país, y la verdad que yo los invito a que conozcan más a fondo todo este tema de la producción de semilla certificada en Colombia, que está amparada en unos derechos, ¿sí? Tenemos en Colombia, pues, una propiedad intelectual, ¿sí? Y los derechos de obtentor de variedades vegetales, pues, cubren a todas las variedades cultivadas de géneros y especies botánicas, no aplica a especies silvestres, o sea, hay legislación en Colombia. Ustedes recuerdan, en Colombia no tenemos patentes para el tema de agrícola, no hay patentes para semillas, pero sí podemos registrar marca, podemos registrar una variedad, registrar con derecho de obtentor y hacer valer una propiedad intelectual. Hay un régimen en Colombia obligatorio que ahí yo los invito a que lo conozcan para el mejoramiento genético convencional para producir, importar, exportar, comercializar semillas. Está amparado ese régimen en la decisión de la CANDE 193, el artículo 65 de la Constitución Política, el decreto 1071, la resolución 3168, y hay normas específicas por especie. También tenemos el régimen de los OVM, los organismos vivos modificados, que están amparados en el protocolo de Cartagena de Seguridad en Biotecnología y Convenio sobre Diversidad Biológica, la Ley 740 del 2002, el decreto 4525, que le dio entrada a las semillas OGM a Colombia, y las resoluciones 72221 del 2020 y 91505 del 2021. Y hay un régimen optativo, que es el que les anteriormente hablábamos de propiedad intelectual, en el cual se puede amparar el obtentor de este material y que tiene también todos los soportes en la Constitución, en las normas, en la ley colombiana. Al final, en el año, en 2015, en septiembre, todo se recogió para el tema de las resoluciones marco de semillas que venían desde el año 76, se recogieron en la resolución 3168, que es la que tiene que ver con el registro de todas las actividades para el tema de semillas, los registros de cultivares, control en comercialización, el privilegio del agricultor, que es la posibilidad que tienen los agricultores, pequeños agricultores, medianos agricultores, de utilizar semillas de su propia cosecha en siembras por una vez en su propia finca, no para comercializar, sino para utilizar en su finca. Entonces ahí, según la especie, hay una posibilidad de utilizar unas toneladas para algunas áreas de su finca y también el derecho al reclamo que está estipulado en esta norma. Ahí está todo el marco regulatorio, los temas dijéramos, claves en la resolución, para los productores de semillas certificadas, seleccionadas, de material vegetal de micropropagación, plántulas, viveros, para los importadores, almacenadores, comercializadores, exportadores, las unidades de investigación, de evaluación agronómica, registros de cultivares y de variedades protegidas. Entonces, ahí tienen ustedes toda esa información. Dijéramos que este es el marco
que hay que leer cuando uno se mete en el negocio o en la producción, en la investigación, en el tema de semillas, está en la norma regulatoria. Vamos a ver un poco cómo está clasificado el tema de las semillas en el país. Les recuerdo que las semillas nativas y criollas, como les había dicho, no están reguladas en la norma 3168, en esa resolución. Estas semillas nativas y criollas son obtenidas a través del conocimiento ancestral, son muy de la del raigambre, de la tradición de los pueblos. Entonces, son semillas que no han sido mejoradas por conocimiento científico o técnica científica, sino que han sido métodos visuales, masales, que han utilizado las comunidades tradicionalmente en sus pueblos, y por eso ese nombre de una variedad criolla nativa. Ya si se le hace un mejoramiento a través del método científico, con técnicas científicas, con ingeniería genética, pasarían a perder esa calidad de nativa y criolla. Entonces, tenemos la clasificación de las seleccionadas y las semillas certificadas que son obtenidas y a través del mejoramiento científico, con técnicas convencionales o de biotecnología moderna, o a través de las innovaciones en mejoramiento de plantas con la revolución ahora en mejoramiento vegetal, que es la edición de genes. Ustedes saben de la edición de genomas, pues se viene trabajando ya hace unos 5 años hacia acá, y hay unos trabajos importantes en el tema humano, en el tema animal y en el tema de plantas. Vamos a ver más adelante un poco lo de edición. Les quiero hacer énfasis en los beneficios que tienen estos diferentes tipos de semillas. Las nativas y criollas, pues, tienen esas características y esa adaptabilidad, la base genética que nos permite que sean origen para nuevos materiales. Esa es la riqueza de la biodiversidad, del germoplasma, ¿no? Para establecer programas, por ejemplo, de mejoramiento. Muchos de las variedades que se han trabajado a nivel de ingeniería genética o de las diferentes técnicas de mejoramiento vegetal, pues vienen de esa riqueza de esas variedades nativas y criollas, que tienen resistencias, que tienen esa posibilidad. De pronto no son tan productivas, pero tienen resistencia al medio, al clima, a los suelos. Eso es lo que hace muy valioso, y hay que mantener esa riqueza de nuestros materiales criollos. Son eje de intercambio en las comunidades, preservan la cultura y la tradición de muchos pueblos, yo no diría de algunos, de muchos pueblos y comunidades del país. Las semillas seleccionadas y certificadas, pues, tienen unas ventajas, dijéramos, en el sentido que ya son una genética estable, son más uniformes, nos permiten hacer desarrollos que nos den resistencia a plagas, a enfermedades, ¿sí? Tienen mayor calidad nutricional, pueden tener mayor calidad a la hora de la preparación, dijéramos, de la industria, de la transformación. Vamos a requerir también menos semillas por área sembrada, ¿sí? Vamos a tener esa ventaja de que se puede sembrar menos densidad de plantas. Tenemos que hoy muchas de estos cultivos nos permiten tener un uso racional de agroquímicos, menos costos de producción. Con una planta que ha tenido procesos de mejoramiento, de resistencia a algunos insectos, de tolerancia a herbicidas, tenemos que hacer menos aplicaciones de estos insumos agropecuarios, de estos plaguicidas, por ende, menos contaminación ambiental de fuentes de agua. O sea, hay muchas ventajas, hay muchos mitos alrededor los cultivos, dijéramos, intensivos con semillas mejoradas, pero la verdad es que hemos ganado también muchísimo en calidad,
y en rentabilidad y productividad de los cultivos con estas semillas. Recordemos que entonces las semillas criollas y nativas no están reguladas en temas de calidad, solo en aspectos fitosanitarios, porque ese es el papel de la autoridad en el país, es controlar que de todas maneras ninguna semilla, ya sea nativa, criolla, seleccionada, certificada, tenga problemas fitosanitarios en la comercialización, en el intercambio, en la distribución por el país, se vigila eso. Por eso hay retenes del ICA que vigilan en las carreteras, en los puertos, la entrada de material, el transporte de material. Entonces, las nativas y criollas no se regulan en calidad, pero sí en aspectos fitosanitarios, como es el caso de las seleccionadas y certificadas en estas resoluciones que les he enumerado. Todas las especies que tienen esos mejoramientos vegetales, pues deben registrarse en el ICA, porque la mayor parte de este tipo de semillas son para comercializar, y el hecho de comercializar en el país requieren esos registros. Para la semilla seleccionada, la calidad se mide en el producto, perdón, se mide en el producto final, y no es obligatorio mostrar la progenie, mostrar el control de generaciones. Para la seleccionada, para la certificada, las especies que le enumeré anteriormente, ¿sí? Sí tienen que mostrarse la progenie y mostrarse el control de generaciones, ¿sí? Y el control de calidad se hace en cada etapa del proceso y al producto final. Requieren pruebas de evaluación agronómica, requieren unos controles serios por parte de la autoridad que permitan que al agricultor le lleguemos de verdad con la promesa de venta de una semilla de calidad, y eso lo da todo este proceso de selección y certificación. Entonces, la autoridad en calidad son cuatro, dijéramos, normas que se contemplan, ¿no? Se revisan en ese proceso: la calidad física, la calidad sanitaria, la calidad fisiológica y la calidad genética. En la calidad física, pues es la apariencia de la semilla, que unos niveles para cada especie están estipuladas digamos, las tablas de cuánto permiten granos partidos en impurezas. Debe estar indicado en una etiqueta. El peso, ¿sí? Los daños en embrión, que no tengan basura. La calidad sanitaria es que esté libre de enfermedades, de hongos, virus, bacterias, nematodos. Y la calidad fisiológica es la evaluación del porcentaje de germinación, la viabilidad, el vigor que posee esa semilla, y muy importante también, igual que las anteriores, la calidad genética. Es que tenga pureza del material, que la característica que yo le estoy ofreciendo al agricultor corresponda a lo que es esa variedad o el híbrido que adquiere, ¿sí? Y que las condiciones o las características agronómicas, industriales y culinarias correspondan exactamente a la variedad que yo requiero en mi región, en mi cultivo. Por eso, en las evaluaciones que exige el ICA se hacen es en las por regiones, de acuerdo a los pisos térmicos, de acuerdo a las condiciones climáticas, de suelos, de todo eso. Se requieren determinadas variedades para esos diferentes ecotopos, y es supremamente importante el análisis de la calidad. Vamos ahora a entrar a lo que es la biotecnología y la innovación. Acá es claro que la población en el mundo, con el crecimiento, con el ingreso, incremento de la demanda de alimentos, pues nos exige, hay unos desafíos importantes. El crecimiento mundial de la población en los últimos 10 años es del 12%, de más del 12%, ¿sí? El crecimiento en el ingreso global en esos mismos 10 años ha crecido más del 32%. En consumo de carne, ¿sí? El incremento es del 16%, de más del 16%. En carne de res, en carne de cerdo, de pollo, en la última década. El consumo de petróleo ha aumentado en los países de la OECD.
En la última década también el crecimiento ha sido grande en los países que no están en la OCDE, más del 43%. Bueno, en la OCDE ha tenido una disminución, pero fíjense que en los no vinculados es del 43%. El 27% en los cultivos, en el consumo de cultivos en los últimos 10 años de soya, de maíz, de trigo, de arroz. ¿Por qué? Porque hay que alimentar a más gente, ¿sí? Y estamos alimentando a mucha más gente con las mismas áreas. Hay países que tienen posibilidad de frontera agrícola, ¿sí? Como Colombia, que es uno de los 7 países con mayores posibilidades de producción de alimentos. Y el 13% del crecimiento en área de cultivo cosechado en la última década, pues nos muestra esos desafíos que debemos atender. Entonces, eso hay que hacerlo atendiendo una serie de problemas que están ahí que son causa y efecto a la vez de lo que viene ocurriendo en el mundo. Menos tierra, menos agua, menos fondos de investigación y desarrollo. Hay que ver que, por ejemplo, ahorita hay en la presupuesto que se está planteando para el año entrante para el sector agropecuario en Colombia es muy, muy triste la cantidad que se está aportando para el sector. Entonces, cada vez hay menos fondos, ¿sí? El cambio climático, la legislación, que muchas ocasiones la legislación no favorece, no apoya, no da incentivos a la producción del agro en países como el nuestro. Entonces, el desafío para la industria de semillas es ser líder en la innovación. Nos toca aumentar la inversión, investigación y desarrollo, y mucho de estas tecnologías, pues las hace el sector privado. Empresas, centros de investigación privados en Colombia, pues tenemos los centros, los CENIS, CENICAFE, CENIPALMA, CENICAÑA, que hacen investigación con los recursos de los gremios privados también. Y pues acá se requiere beneficiar a toda esta cadena productiva. Y pues esos son los retos y los desafíos. Si ustedes me permiten, ahora los voy a invitar un poco a ver cuál ha sido esa historia del mejoramiento genético en este corto video. You might not know this, but every day you reap the benefits of plant breeding. In fact, much of what you eat could not exist without it. Plant breeding started many thousands of years ago when people first domesticated wild plants. By selecting the best plants and breeding them over time, ancient farmers cultivated crops that were ever tastier, more nutritious, and more resilient. As scientists like Gregor Mendel began to discover how plant characteristics are passed from one generation to the next, they laid the foundation for our modern understanding of plant genetics. As the years went by, scientists' understanding of agriculture continued to progress. In the 20th century, we made incredible breakthroughs in understanding the mechanics of genetics, DNA, the genetic code, and how to read whole genomes. Each advance increased the efficiency of breeding better crops. Today, our understanding of how to harness plant breeding continues to progress, but we also face new challenges every day, like the global spread of plant diseases and pests, dwindling natural resources, climate change, and skyrocketing global population growth. Helping farmers keep pace with these challenges in a safe and sustainable way continues to be the goal of plant breeders. Thanks to our understanding of genetics, we now know how plant breeding works at the molecular level. When scientists combine genes from two related plants, their offspring have a mix of characteristics from both parents. But plant scientists have to selectively breed plants for many generations to single out one desired characteristic, a process that can take years. Now, innovative gene editing techniques allow plant scientists to use DNA from the plant's family to directly add, delete, or replace specific genetic information using its own biological processes. Just like traditional plant breeding, but with greater precision and efficiency that we've come to expect in modern times.
Throughout history, consumer and farmer needs have been answered with science. What could the future hold? More sustainable food production? Better tasting and more nutritious produce? Increased protection of plants from drought and diseases? Adapting the basic principles that have been used for generations, today's evolving plant breeding methods are preparing us to face 21st century challenges. Muy bien, entonces continuamos. En la historia del mejoramiento vegetal, yo les decía que esto es de 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? Se domesticó la agricultura, ¿sí? Hubo la domesticación del trigo. Ya muchos años después apareció Gregor Mendel, ¿sí? Este era un religioso que describió la herencia y los rasgos de las generaciones, ¿sí? Las leyes de Mendel se convirtieron en la base de la genética clásica y esto da origen a un desarrollo del mejoramiento vegetal al cruce de plantas y en 1926 se empezó a trabajar con especies híbridas, el cruzamiento genético de individuos diferentes para desarrollar los híbridos vegetales con un mayor desempeño, con mayor productividad, con estabilidad, con homogeneidad en los cultivos. Luego, en el 40, aparece la mutagénesis, ¿sí? El desarrollo de mayor diversidad genética mediante la exposición de las especies a agentes químicos o agentes radiactivos, ¿sí? Los mutantes, ¿sí? Que en un gran descubrimiento en esa época fue la resistencia a hongos del cultivo del arroz. En el 53 ya se comprende la estructura del ADN, ¿sí? Y hacen la identificación de la doble hélice del ADN, de los genomas, y esto pues, nos permite hacer un desarrollo importantísimo en tener la información genética y empezar a hacer variedades mejoradas a partir del trabajo en el ADN de la planta. Es así como en el año 94 se empieza a trabajar los organismos genéticamente modificados con el algodón resistente a insectos, ¿sí? Es la introducción de genes foráneos en el ADN de una planta, ¿sí? Y en el año 2000 se empezó a trabajar los marcadores, la asistencia por marcadores moleculares y es localizar rasgos deseables en la planta para una selección y reproducción eficiente. Hasta llegar al día de hoy a trabajar técnicas de mejoramiento vegetal como la edición de genomas, que es a través de ya el trabajo directo en la planta con su ADN, precisamos ya a qué gen le llegamos, ¿sí? De manera focalizada para adicionarlo, suprimirlo, modificar ese gen, ¿sí? Ya no es necesariamente una genética modificada, una OGM, porque se puede hacer en la misma, con los mismos genes de la misma planta, ese trabajo. O sea, esto es una cosa asombrosa. Pero lo que es importante destacar acá es que el desarrollo genético viene desde hace más de 10.000 años, desde que se domesticó el trigo, ¿sí? Se ha venido mejorando. Las mismas especies han hecho transgénesis. Nosotros somos organismos mutantes, las personas somos mutantes. Desde hace 150 años se viene haciendo el mejoramiento vegetal, ¿sí? A través de método científico, con bases científicas. Y hoy es preciso que revisemos que se producen 10 veces más alimentos que hace 100 años, ¿sí? Utilizando la misma cantidad de suelo de hace 100 años. O sea, esto lo que ha permitido es un desarrollo muy importante para cubrir estos desafíos que, recordemos, ahí ustedes los tienen, ¿sí? Tenemos el incremento en el uso de energía, sí, la presión por el uso de la tierra, incremento de plagas, menos disponibilidad de agua, los cambios extremos del clima, sí, y tenemos que alimentar
casi 10 mil millones de personas para el 2050, ¿sí? O sea que debemos producir un 70% más de alimentos para la población. ¿Cómo hacerlo? Pues tenemos que apoyarnos en la innovación, en el mejoramiento vegetal para afrontar estos desafíos y poder llegar con esas técnicas, a través de estas técnicas, a tener unos resultados mucho más rápidos, mucho más ágiles que esperar que la misma selección natural los haga. Hoy necesitamos que tener en un cuidado importantísimo y en eso los agrónomos, los ingenieros agrícolas, todos estamos de acuerdo en que debemos cuidar el medio ambiente, sí, producir alimentos usando más alimentos, usando las mismas áreas de cultivo o menos área o en menos área para disminuir gases de efecto invernadero, para preservar hábitats naturales. Tenemos que usar racionalmente los productos agroquímicos, reducir la erosión, sí, ser muy eficientes en el uso del agua. ¿Sí? Al final requerimos cosechas más abundantes y confiables para nuestros agricultores y que puedan generar rentabilidad de ingreso. Ahora, somos conscientes que en Colombia hay múltiples modelos de desarrollo tecnológico, desde esa agricultura de subsistencia en comunidades de economía campesina familiar o comunidades indígenas, hasta el gran empresario agrícola. Hombre, acá lo importante es que reconozcamos que todos podemos participar de manera equilibrada, sostenible, equitativa para la producción de acuerdo a estos retos y también respetamos la cultura, la tradición de los pueblos, pero también que la biotecnología sea utilizada en beneficio de esta, dijéramos, de esa necesidad que requiere hoy no solo Colombia, sino el mundo en general, la seguridad alimentaria, mejoramiento de del bienestar, de la calidad de vida, de una dieta diversificada y balanceada y de alimentos más nutritivos. Entonces, hoy la biotecnología nos permite tener, ustedes vieron la noticia en estos días del arroz dorado, que permite como ser una fuente importante de vitamina A para algunos países en África que sufren de ceguera por deficiencia de vitamina A y que con un desarrollo de biotecnología de OGM pudieron introducirle la vitamina A estas semillas de arroz que pueden acabar con ese problema en algunos países que tienen estas necesidades. Acá me devolví. En Colombia, cultivos genéticamente aprobados tenemos el algodón tolerante a herbicidas, igual el maíz, también tolerante a herbicidas, resistentes a insectos, ¿sí? A algunos lepidópteros. Ustedes, todos, yo creo que alguna vez se han comido una mazorca de maíz y les ha salido de pronto un gusano, o salía, o pasaba mucho con maíces convencionales tradicionales. Hoy muchos de estos maíces que hoy sembramos, que tienen esta tecnología, que tienen el evento de tolerancia o de resistencia a insectos, pues no tienen esos ataques y ya no tenemos las larvas en la mazorca, ¿sí? Son maíces mucho más productivos. Nosotros podemos estar hablando de maíces convencionales de 3,5 toneladas por hectárea versus maíces genéticamente modificados que tenemos en Colombia ya cultivos de 10, inclusive de 12 toneladas por hectárea en el valle que conocimos cultivos ya establecidos, con unas ventajas enormes en, dijéramos, para la productividad y para el control de insectos y menos aplicación de agroquímicos. Esas son tecnologías a base del Bacillus thuringiensis, ¿sí? Que están hoy a disposición en Colombia. Algodón, maíz, en clavel y rosas, el color azul de los pétalos de rosas que de pronto a veces no están para el mercado nacional, sino más para el mercado de exportación. Y en Japón las pagan, en el Asia pagan muy bien rosas y claveles azules, pues son genéticamente modificados, soya tolerante a herbicidas que no se está comercializando en Colombia, pero ya está el evento aprobado. Y bueno, quiero recordar para el algodón que el 93%
2,93% del algodón que se siembra en Colombia es con esta tecnología. O sea que estamos vestidos hoy con prendas que provienen de cultivos genéticamente modificados. Por decirles también que la insulina, para algunos que todavía tengan alguna prevención con OGM, son pruebas que en humanos se viene trabajando también muchos años. La insulina es transgénica. Las vacunas que nos están aplicando ahora para el COVID, la mayoría de ellas vienen de transgénesis de organismos genéticamente modificados. Y hay muchos mitos y leyendas a partir de historias que pues no son ciertas. En Colombia ya tenemos más de 20 años utilizando este tipo de tecnologías que no han mostrado ningún problema ni ninguna contaminación ni problemas en la salud humana. O sea, en eso hay estudios muy serios respaldados por la ciencia que muestran que este tipo de tecnología es una más de la biotecnología, pero que realmente no ocasiona muchos de los problemas que comúnmente se oyen pues se ven por las redes y por diferentes medios. ¿Caben ustedes cómo ha sido la adopción del maíz genéticamente modificado desde el año 2007 al año 2019? Ha habido un crecimiento importante ahora en este último 2020 y 2021 que estamos corroborando ya las cifras y cerrando cifras. No ha sido fácil, pero vemos que ha habido un incremento en la biotecnología importante en Colombia. Colombia viene tiene una necesidad de sustituir importaciones de maíces para siembras en Colombia y seguramente van a ser maíces que tienen desarrollos y biotecnología, que ya, por ejemplo, tenemos claro que hay algunas sustituciones en el Tolima en estas siembras de este semestre de arroz por maíz, que hay una propuesta desde el Ministerio de Agricultura, Soya Maíz Proyecto País, para que sustituyamos en los alimentos balanceados, maíces importados por maíces producidos en el país y se incrementen las dietas en los alimentos balanceados con estas fórmulas que se están trabajando y con estos cultivos producidos en Colombia. Acá ven también la adopción de algodón. Algodón tuvimos unas épocas. Ustedes recordarán algunos que son de mi edad, como en los años 70 tuvimos una época de oro del algodón en Colombia, donde tuvimos más de 300 mil hectáreas. Pues el algodón, por la crisis de los precios y la baja productividad en Colombia, que no se adoptaron dijéramos, la adopción tecnológica, se cayó muchísimo y el año 2019 llegamos solamente a casi 13 mil hectáreas. Estamos en una campaña también de reactivación muy importante el algodón. El mercado del algodón en el mundo hoy también hay buenas posibilidades. Hay compañías que están mirando la calidad de la fibra de Colombia, que es de excelente calidad, y seguramente vamos a tener un incremento en los próximos años en las siembras de algodón, que son fundamentales en la rotación de cultivos y en el sistema productivo para rotar lo que es la producción de cereales con el tema de materiales como algodón y soya, que nos permiten manejar los equilibrios también sistémicos en nuestras fincas y parcelas. Acá está el mapa de la adopción de tecnología: 90% en algodón, el 88 mil hectáreas de maíz transgénico se sembraron en el 2019, 12 mil hectáreas, 13 mil casi en ese mismo año en algodón, y eso origina que haya un menos utilización de agua, lo que les decía. Estas tecnologías ayudan en el ahorro. Nos ahorramos alrededor de 209 millones de litros de agua del año 2003 a 2015, que se tuvieron esas mediciones en la adopción de este tipo de tecnologías. En cuanto a las técnicas de modificación genética, pues como yo les decía,
los transgénicos es una de las tantas técnicas de modificación. Hay unas técnicas de cruce, de combinación de especies sexualmente compatibles, por ejemplo, para crear variedades con rasgos deseados de los padres, ¿sí? Que hay un ejemplo en las manzanas que obtuvieron una textura y sabor mezclando rasgos de sus padres. Eso eran las combinaciones que se utilizaban muchísimo en campo. Los agricultores la usaban, es una combinación de, son híbridos de entre la misma especie. Está la mutagénesis, ¿sí? A través de radiación, ¿sí? Para inducir mutaciones creando rasgos deseados, ¿no? Por ejemplo, para el color más intenso en el pomelo, ¿sí? Producir un pomelo de una mayor intensidad de rojo. Otra técnica es la multiplicación de cromosomas para impactar su fertilidad, la poliploidía inducida en sandías, ¿sí? Cruzando plantas con dos juegos de cromosomas, con otra de cuatro juegos, pues las frutas sin semillas van a tener tres juegos. Entonces, esa era otra de las, pensando en los consumidores que querían frutas que no tuvieran tanta semilla, ¿sí? La fusión de protoplastos, la transgénesis, la edición de genomas, que es el uso de un sistema enzimático para modificar el ADN directamente dentro de la célula. Entonces, acá la edición de genomas fue usada para desarrollar una canola tolerante a herbicidas y ayudar a los agricultores a controlar las malezas. Entonces, ven ustedes que esto es una serie de herramientas que tiene la biotecnología para que a partir de lo que queremos hacer, escojamos la técnica más adecuada, más apropiada, que nos permita lograr los objetivos del mejoramiento vegetal. Vamos a ver ahora un video de nuevas técnicas de mejoramiento genético. Imagínese que de entre 100 vasos con agua potable, tuvieran que decir simplemente echándoles un vistazo cuál de ellos contiene agua de mar. Es prácticamente imposible. En cambio, si el vaso con agua de mar tuviera un puntito rojo, un marcador, resolverían el enigma en un abrir y cerrar de ojos. Hallar este marcador es precisamente lo que hoy pueden hacer los fitomejoradores gracias a los nuevos avances científicos. Los fitomejoradores mejoran los cultivos mediante la variación genética natural o inducida artificialmente con el objetivo de desarrollar nuevas características. Sin embargo, se enfrentan a unas dificultades enormes al integrar estas características mejoradas a las variedades preferidas por los agricultores. Se trata de un proceso que requiere una larga y engorrosa serie de cruzamientos, seguidos de ensayos y de confirmaciones en cada paso. Actualmente, sin embargo, pueden emplear técnicas modernas de secuenciación de ADN para determinar todo el material genético de las plantas. Gracias a algoritmos estadísticos y a computadoras potentes, es posible elaborar mapas genéticos e identificar la secuencia de ADN alterada que da lugar a la característica deseada. Cualquier secuencia de ADN única que forme parte de la característica deseada o que esté estrechamente relacionada con ella puede servir como marcador, el puntito rojo, de dicha característica. Este marcador genético permite detectar inmediatamente la característica en cualquier etapa del proceso de cruzamiento sin tener que esperar a que la planta crezca. Esta técnica se llama mejoramiento asistido por marcadores. Sencillamente se aísla el ADN de plantas jóvenes, se analiza en busca de uno o varios marcadores genéticos y sobre la base de los resultados obtenidos, se selecciona para la próxima ronda de cruzamientos. Basta con comprobar el marcador genético. La mejora por inducción de mutaciones, que consiste en irradiar semillas u otro material vegetal con rayos gamma o X, ha dado lugar a miles de nuevas variedades de cultivo en centenares de especies, ha incrementado el rendimiento de los cultivos y ha supuesto miles de millones de dólares en ingresos adicionales para agricultores y productores. El mejoramiento asistido por marcadores reduce enormemente el tiempo que se necesita para transferir las características deseadas a las variedades de un mismo cultivo preferidas por los agricultores en cualquier lugar del mundo.
Teniendo en cuenta el clima actual, rápidamente cambiante y cada vez más errático, esto constituye un gran paso adelante para garantizar la seguridad alimentaria y conservar la biodiversidad de nuestros recursos naturales. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Algunos ejemplos de biotecnología. Acá en Colombia tenemos el Centro de Investigación Agricultura Tropical, el CIAT, que viene trabajando desde hace ya más de 50 años y han partido de esos saberes ancestrales de nuestros agricultores para liberar el potencial genético de plantas y desarrollar cultivos mejorados. Algunas de las especies que han venido trabajando, por ejemplo, son el desarrollo de variedades de frijol, arroz, yuca, forrajes, ¿sí? Con búsqueda de mejores materiales con resistencia y tolerancia a la sequía. Hay una inquietud importante ahora con el cambio climático de cómo desarrollar variedades que tengan tolerancia tanto al calor, ¿sí? A la escasez de agua, como igual a las inundaciones. Eso se hace a través de técnicas de mejoramiento vegetal como la edición de genomas, ¿sí? Que lo viene trabajando el CIAT en arroz, lo viene trabajando el frijol para suprimirle al frijol esos genes que ocasionan los gases que ocasionan esas enzimas que tienen, que producen esa llenura a veces que ustedes sienten cuando se consume frijol, se pueden evitar a través de la supresión de algunos genes del frijol, ¿sí? O sea, cosas supremamente interesantes que buscan producir especies con mayores rendimientos y con resistencias a problemas no solamente ambientales de sequía o de inundaciones, sino mejores características nutricionales. Ahí hay múltiples ejemplos que nosotros les podemos complementar, hacer llegar de los trabajos que vienen desarrollando en Colombia investigadores de no solamente del CIAT, de Cenicaña, de la Universidad de Afid, la Universidad Nacional de Colombia, de varios centros de investigación como Cenicafé también, que vienen trabajando con estas técnicas de mejoramiento vegetal y que son especialmente hoy relacionadas con lo que tiene que ver con edición, con CRISPR-Cas9, con ingeniería genética y con las últimas técnicas que les he presentado. Bueno, hasta ahí les hemos traído este resumen que hemos tratado de hacerlo lo más completo para que ustedes tengan idea de lo que es el trabajo en semillas en Colombia y y cómo el mundo mueve las semillas y cómo lo estamos haciendo en el país, qué investigaciones se vienen adelantando. Me complace mucho haber podido presentarles a ustedes el día de hoy este resumen. Bueno, muchas gracias, ingeniero Leonardo, desde la asociación, desde la universidad, desde los participantes a este evento y desde los estudiantes también. Pues damos nuestra gratitud por esta charla tan completa, tan llena de datos importantes para nosotros y también pues para el sector en general. Vamos a dar paso a la siguiente sección del evento y es la sección de preguntas a cargo de mi compañera Selene Ramos. Bueno, ingeniero, tenemos varias preguntas en el chat. Jorge Duarte nos pregunta cómo poder normalizar o regular el mercado informal teniendo en cuenta herramientas como sellos verdes, adicionalmente de temas de calidad. Esa es muy buena pregunta, Selene. Gracias al que nos hace la pregunta. A ver, Colombia tiene
una regulación, como ustedes la vieron, muy completa. Colombia es un país de normas, de leyes, ¿sí? Que también nos la sabemos saltar muchas veces. Pero lo que sí es importante es que todas las semillas que están para la comercialización deben acogerse a esta normatividad. Colombia viene trabajando con la autoridad y la misma Asociación Colombiana de Semillas en mirar cómo la norma se hace más sencilla y que se pueda cumplir sin digamos, sin contratiempos para el productor, que pueda llegar a tener un mercado seguro. Y seguro es que pueda realmente recibir una recompensa a ese esfuerzo de producir una semilla, ¿sí? Que le ha dedicado tiempo, le ha dedicado esfuerzo. Entonces, nosotros creemos que es muy conveniente que se acojan a los registros del ICA, que hagan los pasos para registro de semilla seleccionada o certificada, pero Colombia sí carece de normatividad para el mercado informal de semillas. De pronto las nativas y criollas no tienen una norma clara en el tema de comercialización. Son semillas que son más para el trueque, para el intercambio de las comunidades, que hoy sabemos que muchos de los agricultores, los aprovechan, se aprovechan también de muchas veces de la ingenuidad de los productores y cogen sus semillas para comercializar y a veces llevarla para otros territorios, y esa informalidad lo que hace es que nos lleva a transportar problemas sanitarios. Entonces, allí es donde hay que trabajar un poco más en una norma que nos permita, favoreciendo los cultivos de semillas criollas y nativas, ¿sí?, cuidar el aspecto fitosanitario, ¿sí? Y la recomendación es que los agricultores y los productores conozcan muchísimo de estos beneficios que les hemos enumerado el día de hoy de las semillas seleccionadas y certificadas, para que puedan, aprovechar todo ese desarrollo e investigación que vienen haciendo las empresas, los centros de investigación, y podamos mejorar la rentabilidad y el retorno del capital a estas empresas que hacen investigación. Yo quisiera contarles que algo decía en la presentación, una variedad de arroz se puede tomar 5 a 7 años para sacarla al mercado, y hoy multiplicada por peso cada año son más o menos 1,000 millones de pesos de investigación. O sea, entre 5 y 7 mil millones para sacar una variedad al mercado, para que este pobre obtentor o esta compañía no tenga beneficios en la venta de la semilla porque se la piratearon. Entonces, es claro que la piratería no es del agricultor, ni el pequeño ni el mediano productor, sino de bandidos. Acá hay bandas criminales que hacen piratería no solo en semilla, lo hacen en todo. En todo, en Colombia piratean y hacen falsificación, ilegalidad en diferentes sectores de la economía. Pero acá el daño es enorme, porque acaban con la investigación, acaban con el desarrollo, ¿sí? Y quedamos a merced de un mercado de semillas que no sea regulado, que no tenga las características de calidad que requiere el campo colombiano y los consumidores, porque al final todo se traduce en un alimento, ¿sí?, que requerimos que tenga garantía de inocuidad y de calidad para los consumidores. No sé si... Gracias, gracias por su respuesta. Luis Carlos Leiva Caos nos saluda. Dice, un saludo para los ingenieros Freddy Leonardo Arias y Leonardo Ariza, Copracol, director Extensión Rural y Asistencia Técnica, proyectos en Santander, Meta y Cundinamarca, con domicilio de la cooperativa en Bogotá. Vamos a leer otra pregunta. Saludo para el ingeniero Luis Carlos. Desde la CIAC nos preguntan, ¿qué estrategias se pueden implementar para proteger el trabajo intelectual aparte de la creación de marcas? ¿Es posible realizar patentes en las semillas?
Bueno, yo creo que acá lo dijimos en la presentación. La estrategia es que los obtentores hagan uso del registro de propiedad intelectual, ¿sí? En Colombia hay una posibilidad de solicitar la defensa de los derechos de propiedad intelectual ante las autoridades. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación tiene claramente una unidad de propiedad intelectual donde podemos llegar a solicitar que el usurpador de ese registro, de esa propiedad, pues, tenga que pagarle al obtentor, ¿sí? Reconocerle las regalías o royalties que llaman del uso de esa semilla. En Colombia no hay registro de, no tienen patentes, las semillas no tienen patentes, no se pueden patentar, y el registro de obtentor es la forma como el productor, el obtentor puede proteger sus semillas. Ese registro lo hace ante la autoridad que es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Vale, listo. Otra pregunta de Angie Rojas. ¿La introducción de plantas tolerantes a herbicidas representa un riesgo para nuestra biodiversidad? Por ejemplo, al usar el glifosato, que no es selectivo y ataca a cualquier planta. Bueno, Angie, muchas gracias por la pregunta. Esa es una excelente pregunta porque, a ver, cuando usamos cultivos OGM, cultivos genéticamente modificados, nosotros tenemos que cumplir con unas normas que las unidades en Colombia, las autoridades de control y vigilancia, como es el ICA, como es el Ministerio del Medio Ambiente, ¿sí? El Ministerio de Salud, ¿sí? A través de sus unidades como el INVIMA, tienen unos requisitos muy, muy estrictos y unos análisis de riesgo de los organismos genéticamente modificados y de los paquetes o modelos de desarrollo tecnológico que se aplican con ellos. En este caso, la pregunta de Ángel, los herbicidas, ¿sí? Las OGMs que son tolerantes a esos herbicidas tienen unos rangos de aplicación de Roundup, de glifosato, de estos herbicidas, que efectivamente controlan todo tipo de malezas que hay en el cultivo, pero no le hacen daño a la planta, al cultivo que el agricultor estableció, como es el caso del maíz o el caso de la soya o el caso del algodón, ¿sí? Allí lo que tiene la posibilidad el agricultor es de garantizar un cultivo que va a ser exitoso, ¿sí? Acá pueden coexistir los diferentes modelos de desarrollo tecnológico y tiene que hacerse un estudio ambiental a las pruebas de evaluación que establece el ICA. Se hacen unos estudios de adaptabilidad, pruebas de evaluación agronómica, pruebas ambientales que tienen que cumplirse estrictamente para que tengan los registros por parte del ICA. O sea, acá lo que es importante, Angie, es la aplicación de los herbicidas, la aplicación de insecticidas, de inclusive los mismos fertilizantes, se debe hacer de manera racional, en los momentos adecuados, con las indicaciones que da el productor del agroinsumo, del plaguicida, y seguramente de esa manera no tenemos inconvenientes. Vale, muy clara la explicación, muchas gracias. Y Alejandro Jara López nos pregunta, ¿cómo se ha avanzado en semillas de cultivos exóticos en Colombia? Bueno, ustedes saben que exótico quiere decir que no es de acá. Un cultivo, una planta exótica, que a veces confundimos los términos, exóticos es cuando la traemos. Muchas de nuestras plantas y de nuestros cultivos
si quisiéramos llamarlos, serían exóticos, así, por decir, el café fue un cultivo introducido a finales de los años 1800, traído de Arabia. El origen es árabe y lo trajeron y se adaptó tan bien a Colombia que hoy hablamos de la nación cafetera y que somos los número uno. Claro, el café se adaptó muy bien, ¿sí? Pero dijéramos que eso sería un cultivo exótico, ¿sí? Tenemos unos cultivos propios, unos cultivos como el maíz, hay maíces criollos, las papas criollas, tenemos muchas también especies criollas. Cuando Alejandro Jara pregunta por semillas de cultivos exóticos, me imagino que está pensando de pronto en frutales. No sé si Alejandro nos quiere complementar, pero ¿de qué tipo de cultivos, de qué semillas está hablando? ¿Está hablando de frutales amazónicos? ¿Está hablando de plantas ornamentales que se pueden traer también del exterior? Pero por decir algo, el copoazú, el cultivos que son del Amazonas, no son exóticos, son cultivos del Amazonas, y Colombia tiene una buena parte también en área amazónica, y serían frutales amazónicos que están siendo trabajados por la corporación Agrosavia. Agrosavia viene acompañando a comunidades indígenas, comunidades campesinas, colonos, en este tipo de cultivos, ¿sí?, para su crecimiento. Y hay algo muy importante, hay unos grupos en los municipios, en los pequeños poblados, en comunidades indígenas, de guardianes de semillas, ¿sí?, que vienen haciendo se viene haciendo con ellos todo un trabajo de cuidado, de multiplicación, ¿sí?, con el respeto a la cultura y a la tradición de los pueblos. Eso es muy importante y lo valoramos. Acá yo quiero reforzar con la pregunta de Alejandro también esa coexistencia pacífica que debe haber entre los diferentes cultivos, tanto tradicionales como los mejorados, las semillas tradicionales y las semillas mejoradas, ya sean obtenidas por cualquiera de las técnicas de mejoramiento que vimos en la presentación. Colombia es un país diverso, es un país de una geografía supremamente heterogénea, pero tenemos unos valles y unas montañas espectaculares que, si cada uno maneja bien, adecuadamente, con la observación de los indicadores que comentamos en la presentación, ambientales, de sostenibilidad ambiental, con el buen uso de los recursos, de los insumos, podemos crecer y mejorar los diferentes tipos de cultivos y, por ende, las semillas que originan esos cultivos. Vale, muchas gracias. Alejandro nos decía que se estaba refiriendo a la uchuva, a la gulupa, a los frutos amazónicos. A eso se refería. Exacto. Perfecto. Entonces, les hago la aclaración. Son muy, muy colombianos, ¿sí? Muy también criollos. Entonces, sí hay una entidad que viene trabajando, que es afiliada también a nuestra asociación, que es Agrosavia. Agrosavia, el anterior, que ustedes recuerdan que se llamaba Corpoica anteriormente, Agrosavia tiene un trabajo de responsabilidad social importantísimo con los pequeños y medianos productores de ese tipo de productos, ¿no? El agulupa, el chontaduro, los productos amazónicos, ¿no? El palmito, el copoazú, arazá, cocona, que son deliciosos, deliciosos, y que vale la pena seguir promocionando. Nosotros desde Acosemillas con Agrosavia estamos de la mano en apoyar todo este trabajo en este tipo de economía familiar, campesina, indígena, y igualmente las del mediano y los grandes productores agroindustriales de Colombia, porque representamos los intereses de todos los diferentes sectores de la producción con diferentes tipos de tecnología. Vale, listo. Yo tenía una pregunta, pues tú nos hablabas de como la importancia de las semillas nativas, entonces quería saber si Agrosavia, si Acosemillas tenía algún programa para
proteger estas semillas o si en Colombia hay una entidad encargada de esta función? Sí, Selene, es un poco lo que decía anteriormente, es esa agrosavia por orden, por mandato legal, dijéramos, que tiene la custodia de este tipo de semillas. Hay custodios de semillas dentro de Agrosavia, ¿sí? Que con el apoyo de Agrosavia y de Acosemillas, que estaba participando Agrosavia dentro de nuestra asociación, donde cuidamos y velamos por los intereses de todos los tipos de producción de semillas. Esta, como les dije en la presentación, las semillas nativas y criollas son la base de los procesos de mejoramiento. O sea, como tal debemos cuidarlas. Agrosavia tiene banco de germoplasma, el CIA tiene un banco de germoplasma, tenemos bancos de semillas, no solamente de las comunidades campesinas, que son muy valiosos y muy importantes esas diferentes tipos de maíces que conservan, de papas, de todas las especies. En Colombia hay, Agrosavia tiene el mandato de cuidar y tener esos bancos de semillas y promover el cuidado de las semillas. Los invito a que vean la página de Agrosavia, tienen unos videos del cuidado de semillas y cómo protegerlas, cómo conservarlas y multiplicarlas. Vale, muchas gracias. Rocío Urrego nos pregunta, Colombia, ¿cómo va en la producción de semillas de orquídeas para propagación in vitro en variedades autóctonas? ¿Qué empresas las venden? Bueno, en lo que tiene que ver con el tema de flores, de semillas, de orquídeas para propagación in vitro, ahí se viene trabajando en Asocolflores, ¿sí? Que es el gremio de los floricultores en Colombia, tiene diferentes programas de mejoramiento y de apoyar a las empresas que también vienen haciendo este tipo de trabajos, ¿sí? De producción de semillas. Yo en este momento no podría tenerles la información de quiénes son las empresas que están vendiendo, ¿sí? Pero sí, Rocío, con mucho gusto, nosotros podemos facilitar información. Nosotros hay unos registros y una cartilla en el ICA en la cual podemos consultar, ¿sí? Los inscritos que tienen las empresas registradas ante el ICA que tienen esa comercialización de ese tipo de materiales, pero con mucho gusto, Rocío, en nuestra página web, en nuestro correo electrónico, con mucho gusto podemos colaborar en absolver esas dudas que quedan a raíz de este conversatorio, gerenciageneral@acosemillas.org, ¿sí? Y nuestra página web www.acosemillas.org. Con mucho gusto, busquen los canales de comunicación con nosotros y estaremos atentos a absolver y ayudar a resolver las inquietudes que se presentan. Pero inicialmente, ustedes pueden ver los inscritos en la página web del ICA para que conozcan quiénes están trabajando en este tipo de material de orquídeas y variedades autóctonas. Vale, ahí ya están pasando el correo para todos los que estén interesados en algún tipo de información. Excelente, excelente. Y Cristian Mora nos pregunta si el reciente paro afectó o ha afectado a la comercialización de semillas certificadas. Bueno, algo les contaba en la presentación, nos afectó más el paro que la pandemia, porque en la pandemia ustedes recuerdan que la salud y los alimentos y todos los insumos tuvimos privilegio, ¿no? No paramos. En la pandemia, o sea, tuvimos las resoluciones del ministerio y el gobierno nacional privilegió toda la cadena de producción de alimentos. Entonces, no sufrimos en la pandemia, pero en el paro sí. Ustedes vieron las noticias, en el paro se afectó muchísimo la producción, tuvimos los bloqueos que nos frenaron. Afortunadamente para nosotros, los productores del campo son muy juiciosos y prevén con anticipación sus siembras.
Entonces, el suministro casi que de semillas desde finales del año pasado se hizo, los pedidos se hacen anualmente, entonces pudieron hacerse a través de distribuidores por todo el país, llegaron las semillas a diferentes regiones. Tuvimos algunos inconvenientes por bloqueos en Altillanura, en la zona de Villavicencio, en algo en el Valle, donde fueron más fuertes los bloqueos, pero la verdad, nos sentimos satisfechos de que pudimos llegar y que los agricultores colaboraron muchísimo para que no se afectara el abastecimiento de alimentos, que es tan importante. En perecedero se perdió mucho, ¿sí? Ustedes saben que es perecedero, es que rápidamente en el tiempo se daña el alimento, el caso de verduras, frutas, flores, en el caso pecuario, los huevos, ¿no? Las carnes, pues hubo muchas pérdidas. Igual en semillas tuvimos demoras para llegar a algunas zonas, se atrasaron las siembras, pero afortunadamente pudimos llegar con las semillas a abastecer el mercado colombiano. Bueno, y para finalizar tenemos una pregunta un poquito larga, voy a leer. En el caso de una probada y exitosa modificación genética de semillas para el mejoramiento de un cultivo X, ¿las plantas que generen semillas presentan de cierta forma parte de esa modificación genética o toca realizar de nuevo el proceso en esas semillas para obtener esas mejorías anteriores? Bueno, esta pregunta fue de Daniel, ¿no? A ver, esto, Daniel, la verdad es que las semillas que tienen modificación genética, casi todas obedecen a procesos de hibridación, ¿sí? Y la hibridación, después de que ha sido utilizada el cultivo, las F1 ya pierden mucho, F1 es la generación siguiente, pierde mucho de esas resistencias y de esos eventos que están en la semilla, ¿sí? Por eso es que hay una regulación estricta, ¿sí? Controles además de barreras, de todo lo que debe haber en la siembra, de barreras vivas, zonas de refugio, para que también el tema ambiental se maneje. Entonces, acá es por eso que hay que volver a surtirse de esa semilla, ¿no? Para futuras siembras, ¿sí? Hay agricultores que pueden utilizar, pero pierden muchísimo esas calidades y esos eventos que garantiza la investigación y la transgénesis en una siguiente generación, ¿sí? Entonces, sí se afecta las posteriores siembras y debe volver a realizar la consecución del material genético que le interesa. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por compartir pues esta charla, también a la universidad por prestar este espacio, y pues vamos a terminar con un video de invitación para los próximos jueves del egresado. Selene, muchas gracias a todo el equipo de apoyo de los egresados de Ingeniería de la Universidad Nacional, a la CIAC, y a todos por haber acompañado y habernos escuchado en esta charla esta tarde. Muchas gracias.
Hola a todos y a todas, yo soy Lady Rodríguez, representante de Bienestar de la Facultad de Ingeniería y representante de Ingeniería Industrial. Paso a contarles una cosa, estamos en agosto y eso significa que estamos muy cerca de celebrar el cumpleaños de nuestra facultad. Para ser más precisa, el 24 de agosto se conmemora 260 años de la creación por parte del decreto del general Tomás Cipriano de Mosquera, que creó el Colegio Militar y la Escuela Politécnica. Les invito a que nos preparemos para celebrar con una serie de actividades que estaremos desarrollando durante los próximos 6 meses. Primero, tendremos un número especial de la revista Ingeniería e Investigación 160 años Facultad de Ingeniería. Tendremos un ciclo de conversatorios sobre grandes problemas a nivel nacional, 2 sesiones de tertulias universitarias, un mosaico histórico de nuestra facultad. En nuestro evento central tendremos como invitada especial a la doctora Tatiana Toro. Tendremos actividades culturales y deportivas, una hackathon, nombramiento de los edificios de ingeniería en honor a personajes ilustres, el lanzamiento de la colección de libros Ingenio Propio, 160 años de la facultad, el documental de ingenieras e ingenieros, 160 años de la facultad de ingeniería, conversatorios con 3 decanas de la universidad, conversatorios con las ganadoras, con las ingenieras ganadoras del premio Ponce de León y conversatorios con las primeras ingenieras egresadas de los 9 programas de pregrado de nuestra facultad. Empezaremos el jueves 12 de agosto a las 6 de la tarde con la ingeniera industrial Nora Díaz, la ingeniera electrónica Diana Rojas y la ingeniera agrícola Fanny Villamizar. Esta actividad será moderada por la ingeniera de sistemas Liz Cubillos. La segunda sesión, el segundo conversatorio, será el jueves 19 de agosto. Tendremos a la ingeniera mecánica Jenny Roballo, la ingeniera de sistemas Elvira Polo y la ingeniera civil María Estela Miranda. Esta actividad será moderada por la ingeniera industrial Natalia Vélez. La tercera sesión se realizará el jueves 26 de agosto. Con la ingeniera mecatrónica Jennifer Corredor, la ingeniera eléctrica Alisa Salazar y la ingeniera química Beatriz Gómez. Esta actividad será moderada por la ingeniera civil Melissa Marulanda. Estos conversatorios estarán apoyados por el CREFI, el Comité de Representantes de la Facultad de Ingeniería. Todas las actividades estarán muy interesantes y están hechas con mucho amor. Les invitamos a que no se pierdan nada. Los estamos esperando. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.